Buenas, amigos. Hoy estamos en Los Ancares, concretamente en Cares, y vamos a intentar desechar un rebeco trofeo y un rebeco representativo. Y nada, el día se presenta nublado, una aparente lluvia por la tarde, y vamos a intentar hacer lo que podamos. Así que ya seguimos contando a ver qué tal va saliendo la cosa. Thank you.
acabamos de abatir el rebeco que veníamos a buscar. ¿A qué distancia estaba? 130. Hemos hecho un disparo a 130 metros con el 270. El disparo le quedó un pelín bajo, pero aún así el bicho ha caído. Ha habido que darle un segundo, que no he podido grabar, pero el primer disparo está grabado para que veáis cómo pega. Pero el primer disparo está grabado. Bueno. Ahora vamos a ir a verlo. El sitio es una maravilla. Estamos en un medio que es realmente una pasada. Hemos visto un montón de bichos, rebecos enormes, rebecas por todos lados, el cielo está en su máximo apogeo. Y nada, esto es un privilegio poder disfrutarlo. Y aquí he intentado reportar lo mejor posible para vuestro disfrute. Y nada, un saludo a todo el mundo. Y ahora os voy a enseñar unos primeros planos del ejemplar. Y nada, ya sabéis, hacia rutas salvajes. Un saludo. Es la bala que se ha utilizado. El calibre es un 270 y la bala es la Winchester Silver Tip, que en este calibre va de maravilla, va estupendamente bien. En el 300 no nos funcionó, pero en el 270 muy bien. El bicho es muy bonito, no llega a trofeo, pero aún así es un bicho precioso y el pelazo que tiene es una pasada. Así que, nada. Ponte más a la derecha para dejar las cuernas. Empieza a llover, que se mata. No lo hemos conseguido en este tiempo. Se nos acaba de meter la niebla. Ya no se ve absolutamente nada. Nos va a costar bajar una barbaridad. Está empezando a llover por todos los lados. Pero bueno, hemos conseguido lo que veníamos a buscar. Carne, que siempre es bueno aprovechar un poquito. Pues sale bien. ¿Qué tal corta? Bien. Esa es la navaja. Vaya cantidad de pelo que tiene. La navaja del Decathlon. Sí, tiene una piel muy gorda, ¿eh? Tiene mucha grasa en esta época. Mira, pa, agarra el pellejo, mira. Mira qué exageración. Vale, coño, es que si no, a ver quién aguanta esto. Qué exageración. O sea, que corta. De 6 también. Pasados esos 4 años. Es un B. Están aquí. Ya hemos llegado a la cumbre y ahora hay que andar un buen trozo hasta el coche. Como veis, nos ha vuelto a coger la niebla otra vez y tenemos que meternos en ella, pero bueno, siempre merece la pena este tipo de aventuras, amigos. Así que, un saludo.